Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Puto Cyberlink, vamos a comenzar así todas las putas ediciones. Soy yo, Wesker, y sean bienvenidos a Resident Evil, parte de Chris, parte 6. Sí, creo que nos vamos a esta habitación. Sí, esta musiquita. ¡Coño! ¡Cornudo! ¡Me asustaste! ¿Me asustasteis? Marihuaneros, hijos de puta. Ok, hemos iniciado ya con un poco, con un sustito pequeñito, pero no es mucho. No es mucho. Notarán un ligero cambio de audio en este segundo. Pasearlas y bueno, esto fue lo mismo que hemos hecho anteriormente en otra habitación. ¿Qué es esto? Llave S content. ¿Qué carajos es eso? Ay, joder. Más vale largarnos de aquí, ¿eh? ¡Wow! La llave está justo ahí. Chicos, por primera vez en mi grandísima vida de mierda, vamos a utilizar una llave de mesa. Una, sí, llave de mesa. O llave pequeña, que le dicen de dos formas. En el video yo no cogí munición de escopeta, pero yo he cogido varios cartuchos y la verdad es que prefiero tenerlos por si algo. Les mostraré este libro. Este libro no se llama libro rojo, se llama libro, se llama el libro de lo que saben los hombres de las mujeres. Y adivinen qué. Está vacío, está en blanco, porque no sabemos ni mierda de ellas y yo creo que lo que ellas saben de nosotros también no es mucho. Un libro sin mucha importancia, ¿verdad? No es muy relevante el caso. Ok, vamos a entrar a la habitación de aquí. No es por nada importante. Se os juro. Me cago en todo. Era por esto, recordar el cargador, 75 balas. Ñaca, 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 el día de hoy no, arañita. Ok, entraremos aquí. Ya sabemos qué habitación es la del cofre. Ok, yo no había puesto esto tan bien, pero está bien. Por lo menos cumple su objetivo, ¿no? No os preocupéis, aquí no hay nada malo hasta donde me acuerdo. Y solo hemos... Creo que aquí había que entrar. Sí, era aquí para ir por una llave de habitación. Aquí nos damos cuenta que esto es mucho más extendido. Es más, voy a abrir el mapa. ¿Dónde carajos estamos? Casa de guardia. Estamos explorando este pedazote donde hay otras cuatro habitaciones. Esta es la llave que les decía, llave de habitación. Ay, abejas, abejas, coño de su madre. Ok, esta es la llave de la habitación 2. Creo que estaba, era por... Sí, era aquí. La llave ya no es útil. ¿Desechar? Sí. No sirve de nada ahora.
Hay un mapa ahí. Aunque yo ya tengo los mapas gracias a unos trucos que traía el programa. Pero ustedes cójanlos. Hijo de su madre, otro zombie. Cartuchos en un lavamanos, bueno. Por lo menos están limpios, ¿eh? Otra cosa que notarán es que el juego ya no va lento. Me hubiera gustado volver a grabar desde el principio, pero creo que nadie se hubiera visto esos videos. Si de duras penas alguien ve estos videos. Hay algo en la cama. Madre, coge. Informe de planta 42. Han pasado 4 días desde el accidente y la planta que hay en el punto 42 crece a un ritmo muy acelerado. Ha sido afectada por el virus T de una forma distinta a otras plantas y muestra un aspecto único aparte de su tamaño. Observando su comportamiento es difícil determinar qué clase de planta era antes de su infección. Planta 42 obtiene sus nutrientes de dos maneras. La primera es por sus raíces que llegan al sótano poco después del accidente. Un científico se volvió loco y rompió el depósito de agua del sótano. Ya el sótano está lleno de agua, es de suponer que se mezclaron ciertos productos químicos con el agua, ayudando ra al rápido crecimiento de la planta 42. Otra parte de la planta 42 va desde el sótano, carece de los conductos de ventilación y queda colgando con abundantes bultos por el techo de la planta baja. Varias ramas salen de los bultos y son la segunda fuente de su nutrición. Al sentir movimiento, la planta 42 lanza sus ramas sobre su presa, inmovilizándola, entonces empieza a succionarle la sangre usando las ventosas que hay detrás de las ramas. También tiene algo de inteligencia, bloquea la puerta retrocediendo sus ramas sobre esta, especialmente cuando cazas presas o está durmiendo. Para varios miembros del personal ya han caído víctimas de esto. 21 de mayo de 1998. Henry Sarton. Informe de planta 42 archivado. También tengo todos los archivos. Por lo que si queremos hacer una fucking novela, estamos en este. Nos faltan el fax, el libro de records y el sistema de seguridad. Fuck me. Oh, me acuerdo de esto un poco. Déjame ver. Zip. A ver, creo que para el otro lado no se veía. Y si pudimos correr esto para acá, es porque esto hay que moverlo para allá. Solo por si acaso. Listo. Bajaremos. Hay una escalera, bajarás. Voy a mi desgracia, sí será. Ah, ya es una melodía hermosa. Paredes. No, 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 no lo corras aún. No lo corras aún, idiota. Yo creo que ya saben lo que hay que hacer, ¿no? Si nuestro Chris fuera un poquitico más inteligente. Vamos a correr todo esto para acá. Yo pausaré para no ser tedioso esta parte. Listo, ya hemos construido nuestro puente. Hay plantas curativas. Esto no me gusta. No me da buena espina, de verdad, coño, tíos. No me da buena espina esto. Fuck me. Aquí hay tiburones. ¡Rápido, entra! Los pequeños no me dan miedo, pero el grandotote. Hostia puta, el grandotote me podría tragar. Entra, entra, entra. Fuck me.
Hay una palanca, manipularla, bueno, sí, está bien. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Nada, que nos libremos de la lentitud del agua. Nada mal, ¿eh? Ahora vamos a pulsar esto. Es un interruptor, pulsarlo, sí. Ha sonado un ruido en el cuarto de al lado. Ok. Quiero ver una cosa antes de ir al cuarto de al lado. Nada, están muy lejos. Entremos. Tal vez esta puerta estaba cerrada y la abrimos con el interruptor de al lado, quién sabe. Dos cartuchos. Tío, los cartuchos. Eso sí, tío. Cojonudo. Bien, ¿por qué no? Algo me ha brillado ahí. Una llave de habit otra llave de habitación. Examinemos a ver. Es 003. Parece que esas son las raíces de la planta 42, ¿eh? Vaya. Pensé que en ningún cuarto nos íbamos a buguear. Pero en este sí que nos bugueamos. Esperemos habernos recuperado después de salir por la puerta. Lo que nos faltaba, otro bug. Gracias, planta hija de puta. Sabía que no debía ir por ahí. Vamos, rápido, Chris. Ok. ¿Qué mierda? Me tocó hacer eso desde donde habíamos guardado. Siquiera no fue mucho como... ¡Ey! ¡Ey! ¡Puto Saberlink! Ok, ármense hasta los dientes hasta esta parte. Ármense con lo mejor que tengan. Yo sé que usted hacer una escopeta y no mini sexy lanzamisiles. Pero aún así, si tienen mi lanzamisiles porque hicieron trampa como yo en este momento, les será muy útil, créanme. Aunque posiblemente se hicieron eso es porque ya se lo jugaron una vez y lo querían jugar de una forma más divertida, así es que sabrán qué hacer. Yo básicamente voy a dejar. No, primero voy a entrar al baño porque además que Chris tiene incontinencia urinaria. Y creo que estoy desarmado. Me cago en 10. Listo, coger el cargador, sí. Vamos. Una fila de libros rojos y hay un libro blanco. ¿Vas a cogerlo? Sí. Información de Bleska. Como indiqué en el último informe, hay algunas características comunes encontradas en las células de la planta infectada con el virus tirano. También hemos encontrado otro hecho interesante con unos experimentos. Hemos encontrado un compuesto que destruye rápidamente las células de la planta en el UMP número 16, una de las series de productos químicos UMP utilizados en el experimento. Hemos llamado al UMP número 16 como mezcla V.
Según nuestros cálculos, si se aplica la mezcla V, o mejor dicho 5, directamente a las raíces, en 5 segundos la planta será destruida. Se necesita mezclar algunos de los químicos de las series UMB en un orden concreto para crear la mezcla V, pero los químicos de la serie UMB podrían generar un gas venenoso para el cuerpo humano. Se debe tener un cuidado extremo cuando se manipulen esos compuestos. Adjunto los tipos de químicos de la serie UMB y sus características. UMB número 2, rojo, púrpura, amarillo, blanco, azul, olor estimulante, UV, marrón. Ok, yo no me acuerdo de cómo hacer eso. Francamente no me acuerdo de cómo usar eso. Así es que cuando lleguemos a la parte... What the fuck? Pensé que se iba a abrir esa compuerta. Prepárense para volver a ser Rebeca. Digo volver, si es que se dejaron pegar con la puerta viola viola. Pero eres idiota. Con I mayúscula, no, con todo mayúscula. ¿Se puede saber por qué vergas la planta no la ataca a ella y por qué vergas las abejas hijas de puta tampoco? Rebeca, no, es inútil. Las raíces en esta cosa están en el sótano. Debes... Au. La actuación de las voces era muy mala. Llévate este documento, realmente era blanco. And kill the root. Rebecca, please. Chris, don't die. Chris, no te mueras. Chris, don't die. Okay. Espera, ¿qué? ¿A dónde? Hay que ir ahí y estamos en... Ok amigos, dejo la entrega esta hasta acá. Espero que les haya gustado, hasta la próxima. Ah, por cierto, pulgar arriba, comenten, like y toda esa mierda. La otra vez sigo siguiendo.